En tema distinto, la ampliación del colector de drenaje de la Avenida Tecnológico sigue presentando problemas técnicos, pero se confirma que la obra estará terminada a finales del mes de mayo. El colector, bueno, es una obra de dimensiones grandes, es una obra complicada derivado pues de las vialidades que pues, son pocas, sobre todo esa zona. Hay una parte donde ha crecido muchísimo, nada más para darte una idea, son alrededor de 4.200 familias las que están en ese sector. Y obvio, pues por eso estamos ampliando el colector, porque no estaba diseñado para eso. Sabemos que es algo que trae contratiempos en los tiempos. Le pedimos de favor a la ciudadanía que tome precauciones en los tiempos para que alcance a llegar bien al trabajo. No tengo otra opción, no tengo otra salida. Tengo que hacer eso si realmente queremos atender a la ciudadanía que vive en ese sector. Les ofrecemos una disculpa por parte de los mapas. Hacemos lo humanamente posible. Tratamos de poner todas las señalizaciones. Afortunadamente no hemos tenido problemas de accidentes ni problemas complicados. La obra sí es un poco difícil. Déjenme decirles que vamos a llegar a la parte de la estación, va a estar un poco más complicado todavía. Tendremos que hacer una ruta alterna, pero bueno, la ciudad tiene que crecer, debe crecer de una forma ordenada, debemos de cumplir con los infraestructura que requiere la ciudadanía y tenemos que hacerlo, no nos queda de otra, ¿no? ¿Para cuándo se esperan los futuros cierres ahí, sobre todo en la natación? Bueno, dependemos mucho del avance. Desafortunadamente nos hemos encontrado que hay partes donde están el terreno bueno, pero también otras partes donde está relleno inclusive con basura. Ustedes pueden ver, dicen, bueno, ¿y por qué no hacen la zanja toda de una misma dimensión? Porque se va derrumbando en el camino y eso nos va haciendo retrasos y tenemos que ir haciendo unos ADM. Se tuvo que comprar una cimbra especial de acero por seguridad de los trabajadores. Pero bueno, yo calculo que estaremos un mes más en la natación por ahí, 4 o 5 semanas, y le estaremos avisando paulatinamente a la ciudadanía para que tome las precauciones que corresponden, ¿no? ¿Cuándo concluyen con estas obras? Deberemos de concluir en mayo a más tardar, ¿no? Creo que podemos alcanzarlo todavía como vamos ahorita en el avance, pero bueno, esperemos que las cosas caminen bien de aquí adelante, ¿no? Finales de mayo. Finales de mayo, sí.